En la moción se argumenta que numerosos estudios científicos demuestran que los animales son seres dotados de sensibilidad física y psíquica y que todos los animales, sean de la especie que sean, tienen derecho a ser respetados y no deben, por lo tanto, ser víctimas de maltratos, sufrir esfuerzos desmedidos, ni participar en espectáculos violentos y tampoco deben ser sujetos a actos crueles que les supongan sufrimiento físico o psicológico o causarles estados de ansiedad o miedo. El mantenimiento de animales salvajes en circos no contribuye ni aporta un beneficio para la conservación de las especies. Las administraciones locales también deben favorecer y potenciar las conductas cívicas y de respeto de la ciudadanía hacia el entorno natural. Para CPT, los circos con animales no ofrecen una educación medioambiental apropiada y promueven una visión tergiversada y falsa de los animales, resultando incluso antieducativo para los menores de edad que constituyen el público mayoritario de estos espectáculos. Ya son más de 160 los ayuntamientos en España que han prohibido los circos con animales y un creciente número de países de todo el mundo como Austria, Noruega, Suecia, Dinamarca, Portugal y Bolivia. Por todo ello, el Grupo Político Municipal de Asamblea Ciudadana por Vega propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Torrelavega con los principios éticos, sociales y medioambientales y con el respeto a no causar sufrimiento a los animales. Segundo, declarar que este Ayuntamiento es contrario a la exhibición de animales en circos. Tercero, adaptar las ordenanzas municipales con el propósito de no permitir la entrada ni la instalación en Torrelavega de animales en circos, aunque estos no participen en el espectáculo, como forma de garantizar la seguridad ciudadana frente a posibles fugas. Cuarto, introducir los compromisos de esta declaración en las ordenanzas municipales que corresponden. Y quinto, comunicar el resultado del Pleno a anima naturalis, infocircos.org. Huellas Cantabria, Patas Cantabria, Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las asociaciones de vecinos de Torrelavega y publicarlo en la web municipal.